Si estás viendo este video es porque no sabes dónde está tu pedido de AliExpress o recién vas a hacer una compra y quieres aprender cómo es el proceso de envío desde China a tu país. Si es así, pues estás en el video correcto, ya que te explicaré qué está pasando con los envíos ahora mismo y qué hay que tener en cuenta a la hora de escoger el envío. Esto lo digo ya que me he dado cuenta de que en los envíos está uno de los errores más frecuentes que cometen las personas a la hora de comprar en esta plataforma. En los últimos años han aumentado exponencialmente los compradores en AliExpress, ya que es una marketplace donde se consiguen productos muy económicos. Y con esto paralelamente también se han aumentado las quejas y los dolores de cabeza por pérdidas o demoras en las entregas. Para entender esto de los envíos debemos saber qué es lo que sucede en China cuando compramos un producto. En China, como en todo país, existen diferentes empresas de envíos y los precios dependerán del servicio que se contrate. Vamos a mirar un ejemplo directamente desde AliExpress. Vamos a mirar inicialmente este producto que tiene un precio de $1 y vamos a mirar el tipo de envío que nos ofrece AliExpress para este tipo de producto. Le damos aquí y aquí hay dos tipos de envío, pero por defecto la plataforma ya eligió uno que se llama Kainao Economy. Estas plataformas ya tienen inteligencia artificial y según el valor del producto asimismo se van a ubicar un tipo de envío. ¿Qué sucede? La gran mayoría de personas cuando todavía no conoce muy bien la plataforma selecciona este tipo de envío porque se dejan llevar por el envío gratis. Pero lo que no saben es que este tipo de envío no tiene seguimiento. Este tipo de envío para las transportadoras locales es de poca prioridad, entonces cuando estos paquetes llegan a nuestros países quedan rezagados en bodegas y por eso se demoran para entregarlo. E incluso en mi país este tipo de envío suele demorar entre un mes a dos meses normalmente, pero sé que algunas veces demora hasta 3-6 meses e incluso hasta un año le han llegado paquetes a personas con este tipo de envío, que incluso ya le han hecho el reembolso y después le llega el paquete. Por un lado, pues también tienen razón las personas porque este producto tiene un precio de $1. Entonces, pagar un tipo de envío costoso por este producto no vale la pena. Entonces, las personas se decantan por este tipo de envío gratis de Kainao Economy. Lo recomiendo si tú no tienes afán de esperar y el producto es económico como este tipo de cartas. Vamos a mirar otro tipo de envío. Ahora ya estamos viendo otro tipo de producto. Aquí estamos viendo una carcasa metálica que tiene un costo de $22. Ya es un poco más costosa. Entonces vamos a mirar qué tipo de envío nos ofrece AliExpress. También podemos mirar que por defecto ya me está mostrando un tipo de envío y es AliExpress Standard Shipping. Este es un tipo de envío estándar. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de envío ya tiene un costo, aunque diga aquí envío gratis. Este tipo de envío ya es mejor, así diga envío gratis, esto ya es estrategia del vendedor. El envío lo está sacando con el precio del producto. Entonces, este tipo de envío ya tiene seguimiento. En Latinoamérica suele demorar entre 20 días y un mes. En Latinoamérica hay una logística que se llama Mail America que entrega este tipo de producto a los transportadores locales. Kainao también tiene envío estándar, solo que para productos muy económicos, AliExpress pone el envío de Kainao económico. Si miramos aquí en este producto, Kainao económico no aparece. ¿Por qué? Porque la plataforma con inteligencia artificial ya sabe que ese producto es muy económico, el que miramos hace poco, y ese tipo de envío lo descarta y ya busca otro tipo de envío más acorde con el precio del producto. Aquí hay otro tipo de envío que se llama AliExpress Premium, que es un poco más rápido que AliExpress estándar. Esto no lo suelo utilizar. Y pues ya conocemos el otro tipo de envío que es DHL. Todos conocemos DHL. Esa es una transportadora privada. Por ende, no demora tanto, 5 o 6 días hasta la puerta de tu casa. Pero entonces, para un tipo de producto con de costo de $22, este tipo de envío estándar está muy bien. Normalmente suele costar $2, $3 el envío de AliExpress Standard Shipping para ese tipo de productos. Aquí está gratis porque es estrategia del vendedor, pero normalmente vamos a mirar el estándar con un precio de $2, $3 el envío. También dependiendo el peso y el volumen del producto. Entonces, aquí que ya podemos sacar una conclusión. Para productos muy económicos, como el que acabamos de ver ahora, como este,
El envío de Kainao, si no tienes afán, está muy bien el Kainao económico. Pero si el producto es un poco más costoso, ya podemos elegir el envío de AliExpress Standard Shipping, que este tipo de envío es más eficiente, es envío estándar y suele demorar entre 20 y 30 días a Latinoamérica. El envío de HL pues demora un poco menos. En conclusión, el mejor envío aquí en la plataforma evidentemente es AliExpress Standard Shipping. El envío más acorde calidad-precio, ya que no es un envío costoso y suele demorar entre 20 y 30 días. DHL lo descarto para este tipo de compras porque es muy costoso. Si miramos aquí, DHL nos está cobrando $142 para un producto que cuesta $22. No se justifica. Entonces, DHL lo descartamos para este tipo de compra. Entonces, no siendo más, eso es todo. Así que elijan bien su tipo de envíos para que no tengan contratiempos con su despacho.